Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 35 de Yakuza 6. Y como veis, estamos aquí en los minijuegos estos de la Yakuza. De, pues eso, de gestionar nuestro... pues nuestra Yakuza y tal. Y creo, a ver... creo que para tener... la gente que nos dé pistolicas, vale... no sé si hay que... no sé qué hostias tengo que hacer, porque antes sí había y ahora no. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, si le cambiamos por este aquí. Vale. Y si ponemos este aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo teníamos antes? Que me acuerde yo. Ah, vale, vale. Ya sé, ya. Creo que ya sé cómo era. Bueno, vamos a poner esto aquí. Y este aquí. Vale. Y ahora vamos a poner este aquí. Y el problema viene aquí. A ver, si tenemos a estos dos idiotas... pues no. No. Vale, ¿y el de las granadas? ¿Cuál era el de las granadas? Vale, tenemos que poner a estos. Si no, no hay tu tía. Bueno, vamos a ver. New, otra. ¿Otro new de estos? Los tenemos que reventar a todos. Hacer el Justice 2 este. Vamos a reventarlos a todos y nos tenemos que tirar aquí 800 años. Pues como que pasando, ¿no? Venga, ya. Te va a partir la cara, pues listo. Madre mía. Vale, pues aquí vamos a poner los navajeros. Navajero. La. Vamos a poner más navajero, más tíos de estos, otro pistolero de estos. Venga, va. ¡Hala, dale! Y ya está. Fácil. No voy a daros mucho la brasa con esto. Porque esto puede ser bastante largo. Vamos, se emocionan todos. Pero qué felices que son. Suben todos de nivel ahí, guay. Sí, bien. Claro, ahora habrá un Justice 3, un Justice de su puñetero padre. Así que paso de todo. Vamos a ver si Kiryu tiene hambre, como siempre. Es el hombre de pues eso. El hombre que come, vamos. Vale, le podemos poner aquí uno de nos hemos pasado. Le podemos poner uno de 5.
Por lo que pueda pasar. Y uno de 10. Vale, vas a tope y vamos a ver. Vale, hay una secundaria. Vamos a la secundaria esta que tenemos bajando por aquí. ¿Vosotros qué? A ver. La zasca. Toma ya. Tema torcega. Vaya pedazo de cacho, de trozo, de hostiazo. Bueno, voy a pasarlo todo rápido. Está contando sus movidas. Venga, pasa. Joder, chaval, ¿lo habéis visto? ¡Oh, que te has pegado con unos macarras! Sí, vamos a partirle la cara a los macarrillas y ya está. Voy a coger al verde, al de verde, y le voy a reventar contra sus colegas. Bueno. Y ahora me voy a poner a patearlos. Y ya está. ¿Ves qué fácil? Pasando de todo lo que nos cuenten. Bueno, lo que vamos a hacer ahora. Estoy esperando a ver si encuentro. Vale, aquí hay un taxi. Encuentro un taxi para ir a la otra zona que no vimos en el anterior gameplay. A ver si es ahí donde está la secundaria que estoy buscando. O sea, no la secundaria, sino... No, tú me la traes al pairo. O sea, tú me la traes al pairo. Yo lo que quiero es el coche. Vale, es esta última. Espero que sea esta última, si no, vamos a dar más vueltas que un molino. Exactamente, aquí está la otra secundaria. Bueno, vamos a pasarlo. Y bueno, pues básicamente es un partido de béisbol. Y bueno, como veis, yo no. Hostia. Oye, yo no bateo nunca, ¿o qué?
Vamos perdiendo, vamos ganando. Ahora me toca a mí. Vale, bien, bien. Cuando me toca a mí... Pero ese no soy yo. ¡Toma! ¡Ahí estamos! Hemos conseguido una carrera. Vamos ahí a tope. Time. ¡Ah, vale! A ver, a ver, a ver. Otra vez. A tomar por saco. No, 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 no. Va, ahí se le cae. Ay, 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 ay. O sea, si hago así... Vale, otro, yo no, esto no lo entiendo, pero bueno, para jugar, para verlo, para jugarlo una vez está bien. Como me la voy, vale. ¡Toma! Buah, le he mandado a... Esta vez la coge. Otra vez. Pues no, ha hecho el mismo idiota. Pues Kiryu sí sale, ¿eh? ¡Que nos remontan! ¡Que nos han remontado! Pero... ¡Tócate los huevos! ¡Tócate! A pasar esto... Sigamos ganando ahí a tope. Bueno, pues ya hemos visto... Me falta un minijuego, pero no, no sé dónde... Dónde hay que... Desbloquearlo. Muy bien, hemos ahí triunfado. Vale, ¿dónde puede ser la otra secundaria? Pues... Ni flowers, ni flowers powers. Así que vamos a ir a la principal. Aquí que... bueno, aquí... Aquí que nunca hemos venido a comprar. Toma ya, mira, amuletos para... Para historias de esta, mira, de esto voy a comprar. De nada, majo. Pues nada, vamos a la misión principal. Aniki, ¿mo Kamurocho e? Y no... No dice si nos vamos a Kamurocho. Iko. Pues sí, vamos para allá. Y bueno, vamos a ver ahora cómo prosigue la historia. No sé cuánto quedará del juego. Normalmente entre los demás Yakuza han sido muy variables. Desde 60 capítulos a 40 a 25.
Así que no sé, no sé hasta dónde llegará. Y bueno, en el último, bueno, ahora hablamos. Yuta, más a Serena ni ikuzo. Asia-gai ni iku nara Haruto wa tsurete ikenai. Date-san ni anzen na toko de kakumatte morau. Vale, muy bien. Pues lo que se estaba diciendo, un suscriptor me dijo que subiese todos los Yakuza. Es mi intención, pero quiero esperar a que, creo que el año que viene van a sacar, o a finales de este año van a sacar un Yakuza que os acordáis de Yakuza Kiwami, que es un remake de Yakuza, del primer Yakuza. Pues lo que quiero esperar a que, creo que el año que viene o a finales de este año, van a sacar el Yakuza 2. El remake. Mamá. Mata mendo kakeru koto ni narisou da. Date-san wa? Ano hito ni you nara sugu yobu kedo? Ah, tanom. Haruto, Date-san ni sukoshi azukattete moraitai nda. Dekitara kono mise igai no doko ka de. E? Moshikashitara Haruto o nerau yatsu ga 襲ってくるかもしれない。あ、分かった。ちょっと待ってて。 Bueno, le ha dicho, le va a dejar a Haruto allí. Y bueno, y hay que esperar a Date-san, que está aquí. でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ Haruka no koto gaki no koro kara shitteru nde na. Hiroshima no wakai yakuza to sonna fuu ni naru nante omotte mo minakatta. おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。桐生が何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうか桐生、お前はいいのかよ。俺も、こいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんて、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか。 ああ、なんとかする。そっちは任せておいてくれ。それより、カムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条街の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいか、アジア街の最妖怪もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。 岩見恒夫はカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴詳しいことは分からない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちのおやっさんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいっすか？ああ。なあ桐生、最妖怪となしつけるっつっても 今ってのはタイミングとしては最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。半巡組の末裔、どんどん死人が増えてんだ。ジュタ no me gusta nada, Tiene algo que no me mola. 戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか。 Bueno, vámonos. Vamos a ver qué pasa. Por aquí es por donde se ha ido Yuta. Se ha pirado. Koitsu wa Yuta no. Dou shita, Kiryu? Yuta ga inai. Doko ka e kieta. Kieta tte? Oi. まさかあいつ一人でアジア外に。わかるね。だってさ、悪いがハルトを頼む。あ。Pues nada, a perseguir a Yuta.
que le van a dar una paliza.你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子，如果他不在，我可以等。把两手张开，别碰我。现在的我。 没酒就没火，跟老爹说话。Pues no lo entiendo. ¿Es su padre? Flipo, ¿eh? Pero flipo en colores. ¿Qué tengo que ir hasta el barrio este chino? Ah, vale. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas de hambre? Kiryu, 23, sí. Te tienes que comer algo aquí, unos udons, unas cosas. Ponte fino. Pero, pues es que. Mira. Ah, bueno, mira, pues. Bien. 1600 yenes, ¿eh? Casi el precio es casi real. Ahí para dónde hay que tirar. Vale, por aquí. Me he adelantado un poco, pero bueno. Vamos por aquí, que aquí hay gente a la que reventar la cara. Más que la po. Además son chinos. Claro, si es que estas cosas pasan por algo. ¡Ay, bo! ¿Que me estás vacilando o qué? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Otra vez, venga, aplast. ¡Zasca! Claro. ¿Has pillado? Pues porque has pillado y ya está. Moshi moshi. Aniki, Nagumo desu wa. Soba ni Yuta orimasu ka? Dou shita? Isho ga jimusho ni. Yuta no isho ga jimusho ni oite atta nja.
何？ゴミ箱に入っとったもんで気づかなかったんじゃ。兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。Por ahí al fondo está la gente corriendo, Mira, 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 mira. Te debo hacer. Ostras, la que se ha liado aquí. Yuta. O sea, me estás diciendo... ¡Wow, qué guapo! ¡Pumba! ¡Ven aquí que te reviento! ¡Hala! ¡Contra el banco! Y ahora, venga, ay, ahora, venga, a tomar por saco, venga. Y otro que pilla. Y yo. Y otro que va a pillar. Zaska. ¡Oh, madre mía! ¡Ven aquí que te reviento! ¿En serio? Bueno, vais a pillar ahora. ¡Oh, patadón! Ven aquí. Te reviento, todavía te reviento, Bueno, bueno estos idiotas. ¡Cago en todo! ¡Ay! ¡Que te rompo la espalda! ¡Mira este! ¡Mira este que te... ¡A la fuera! Bueno, el idiota este. Venga, vamos. Vamos a tomarnos un Isostar. Ojo.
Ven aquí. Toma, toma. ¡Hala, fuera! Estar vacilándome. Mate. Sono sagi ni wa iku na. Lo mo koko ni iru nda na. Yuta wa dou natta? Ano gaki ga hi o tsuketan da zo. Ano gaki ga. Yuta wa kono oku da na. Sassato nigero. Konna toko de yake shinitaku nen naru na. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sé si nos dejarán. Si nos dejan va a ser guay. Vale, no nos dejan grabar. Así que vamos a seguir. Pues la idea era dejarlo aquí, pero... Si se pone tan... Tan guay esto, o para que no nos deje... Wow, por aquí. Ni grabar. Por algo será. Yuta. Kiryu no aniki. Omae ga Lou. Ore mo takumashiku natta mon de sho. Aniki no okage de zuibun shiroba o kugutte kimashita kara ne.最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよ。なあ。どうせ。私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。Vaya tela marinera, ¿eh? Yo, cuso oyaji. Un pai tsukiae yo. どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロったマスゾエはあんたがやったんじゃねえの。マスゾエが死んだ。それで、お前はここに何をしに来た。だから言ったじゃないの。あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供、ハルトの子供、すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し、自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。
ってください。兄貴まで俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる？もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ！お前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。ユタ va a pillar el Yuta. Es que es tonto. Es que es tonto. O sea, quiere abandonar al niño porque dice que... que no es capaz, que no sé qué, que él no lo ha pedido. Bueno. Pues vas a pedirlo, pero a gritos. Ven aquí. Te estás canteando ya, ven. ¿Qué haces? Que yo también... Chaval, te estás canteando. Te voy a reventar aquí. Ahí. Venga, vamos. ¡Ay, he fallado! Fallado me ha quitado un poquito de vida. Espera. Que sí. Hola, chaval. Pero como... ¿Y este idiota cómo mete ahora tanto? Ojo. Oh.
Joder con el idiota este. ¡Hala, venga! ¡Tasca! ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Patad los huevos!太陽界の血の掟が息子を私への最悪の資格へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる。その通りだな。我々太陽界は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最王会を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ最王会の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。な、何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何。そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最王会の血の掟を逆手に取りユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは広瀬のおやっさ。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。
悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね。あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには西洋会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつうなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じようにか道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの弟子だな。立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと西洋会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。旗から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私はまず増添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに石見常雄へ寝返っていた達川は連絡を絶ち、
そしてカムロ町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。舛添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという舛添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。個人が独占していることにこそ広島の力の根源が。極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただしもしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。Madre mía, madre mía, madre mía, cómo se ha puesto esto. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 35 de Yakuza 6. Para PlayStation 4. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir favoritos. Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!